la decisión la tomé estando en la escuela secundaria. La verdad que me identifiqué mucho con una profesora y me encantó el trabajo que hacía, cómo ayudaba a la gente, el tema de trabajar con la angustia, con el malestar subjetivo. Eso fue lo que me llevó a elegir esta carrera. Y la verdad que, como decíamos antes, me da mucha satisfacción poder estar trabajando en esto. Muchos pensamos, y en realidad es así, que es una carrera no corta, bastante sí, larga, sí, y bueno, que tiene, digamos, su proceso. Sí, es una carrera de 6 años universitaria, y a su vez implica muchísimo tiempo, horas de estudio, es una carrera muy teórica, donde bueno, realmente uno tiene que estar decidido a estudiar. ¿Qué satisfacciones encontrás en esta profesión? Y la satisfacción básicamente es cuando uno ve que la persona consulta, viene desarmada anímicamente muchas veces, y bueno, uno a través de la palabra y de las herramientas con las que contamos hoy, ayudamos a superar esto. En estas comunidades pequeñas, por ahí, pensamos que quienes tienen que hacer una consulta con un psicólogo siempre encuentran como una reticencia a esto. ¿Pasa en realidad en nuestra localidad? ¿Esto fue cambiando? Sí, en este último tiempo, yo hace aproximadamente 6 años que estoy trabajando, y la verdad que veo que la gente consulta mucho más, se abre mucho más. Cuando el malestar es bastante insoportable y pesado de sobrellevar, la gente busca ayuda. Sigue estando un poquito el tabú de consulto, no consulto, voy o no voy al psicólogo, justamente por ese temor a creer que alguien me va a señalar con el dedo, a creer que estoy loco, entre comillas. Pero realmente uno ve que cuando la gente está muy angustiada, consulta, no solo angustia, porque hay un abanico de diagnósticos, ¿no? Pero a lo que apunto es que cuando realmente está desbordada, consulta. Y las terapias hoy en día ofrecen muchas alternativas. La psicología ha dado un vuelco muy grande, hoy se apunta mucho a hacer terapias breves, focalizadas en el síntoma. Años atrás, por ahí, la psicología apuntaba más a terapias más extensas. Hoy es como que la gente también demanda algo más concreto. Bueno, me pasa esto, necesito que alguien me ayude, ¿qué herramientas tienes para ofrecerme? Básicamente, el trabajo hoy está dado desde ese ángulo. Por lo menos así trabajo yo, ¿no? Estoy a punto de terminar un posgrado en psicología cognitiva, que es lo que en general yo fui viendo que es lo que la gente demandaba a la hora de consultar. Es como que todo el mundo llega y solicita estrategias, quiere saber cómo afrontar lo que le está pasando. Ese es básicamente el trabajo. Este tipo de encuentro con el psicólogo no quiere decir que sea eterno, ¿no? No. La consulta por ahí lleva su periodo y tiene un momento en que termina. Sí, esa es otra mirada que fue cambiando, ¿no? Hace varios años atrás es como que quien consultaba al psicólogo nunca tenía un alta, por así decirlo, de recuperación, de que bueno, se cierra el tratamiento. Hoy la teoría cognitiva apunta a hacer una evaluación, a hacer un diagnóstico de lo que estaba padeciendo la persona, establecer un tratamiento y llegar a un punto de cierre donde básicamente se trata de trabajar el tema de las recaídas, ¿no? Uno trata de prevenir que, bueno, un paciente que llegó con determinado síntoma, una vez que lo pueda superar, trate de encontrar las estrategias para no volver a caer en lo mismo. Generalmente apuntamos a que las teorías, o sea, la teoría psicología cognitiva apunta a que la terapia tenga un comienzo y un final. No algo extenso, depende por supuesto de cada diagnóstico, porque si uno consulta, un paciente consulta por una fobia, uno sabe que entre 2, 4, hasta 6 meses el tratamiento puede llevarse adelante y cerrarse ahí. Ahora, si estamos hablando de un paciente que tiene una depresión crónica de hace años, por supuesto que la terapia va a tener otro recorrido. Pero sí, en definitiva uno trata de que tenga un inicio y un cierre y acordarlo también con el paciente. ¿Qué aspectos de la vida cotidiana hacen que una persona común tenga que recurrir, digamos, a la consulta del psicólogo? Sí,
Uno lo que más ve es cuando realmente hay emociones que empiezan a interferir en el quehacer cotidiano de la persona, ¿no? Cuando uno ve que la angustia la supera, la ansiedad lo desborda, hasta inclusive hay pacientes que todo esto lo viven físicamente. Es realmente un malestar que se vuelve intolerable. Y bueno, yo creo que ahí es momento de poder buscar ayuda. Por lo menos consultar, a veces no todo deriva en un tratamiento. A veces la consulta hace que uno le ofrezca una serie de estrategias y de recursos para afrontar lo que está pasando y no necesariamente terminar un tratamiento. Bueno, siendo el día del psicólogo, en general saludo particularmente a todos los colegas y les deseo un feliz día. Y bueno, y creo que también tenemos que estar orgullosos de la carrera que elegimos porque es una carrera que nos llena de satisfacción.